jornada que arrancó bastante, bastante fría en pleno Río de la Plata, frente a Aeroparque, se está realizando este tan importante evento que año tras año el Club de Pescadores de Buenos Aires realiza. Y como siempre, el torneo se hace en el turno matutino y después hay un almuerzo, tanto para todos los participantes como para los medios que nos hicimos presentes. Ahora, las imágenes que compartimos. Tiempo era desfavorable, bueno, pero el tiempo se arregló y la gente que se había anotado para participar vino, o sea que había ganas de compartir el festejo del club del 118 aniversario. En este momento hay 25 parejas, son 50 personas. La pesca cuando arrancó la pesca, el río estaba muy sucio debido a la lluvia y a medida que fue pasando el tiempo, él se fue limpiando. En este momento, algunos pejerreyes ya se sacaron. Buenas, ¿cómo andan todos? Bueno, el concurso viene con poca pesca, pero ya hay algunos participantes que han capturado algún pejerrey, así que por lo menos no va a quedar desierto. Pero la pesca hoy no nos favoreció. Pero bueno, este es un concurso muy importante, pues el concurso aniversario del club y que siempre precede al festejo de nuestro aniversario, que es el 3 de agosto. Este año cumplimos 118 años, así que estamos muy contentos con una concurrencia de muchos participantes de todos los clubes, del Olivo, Guazú y la Asociación Argentina de Pesca y los del Club de Pescadores y, bueno, y otros clubes. Así que nada, estamos muy contentos de estar acá, que la gente venga, participe de lo que le gusta y en un mes tan importante para nosotros que comienza ahora en agosto, ¿no? En cuanto a la pesca, tenemos que decir que no tuvimos mucha suerte, no estuvo firme el pique, así que las capturas fueron bastante reducidas, pero bueno, es pesca costera, desde el muelle, muchas veces muchísimas piezas, esta vez pocas piezas, pero lo más importante fue la organización del evento en sí y la camaradería que reina en este tipo de encuentros.